nosotros los nicaragüenses, hoy de manera muy especial, al celebrar esta fiesta de María, Madre de la Iglesia, sentimos su maternidad y ella sin duda alguna siempre va a interceder para que nosotros los nicaragüenses podamos verdaderamente reconciliarnos, podamos darnos el día de mañana un abrazo de paz. No dejemos que el odio embargue nuestro corazón. Podemos discutir, podemos disentir uno del otro, pero desde el corazón no odiemos. El odio embarga muchas cosas negativas y María nos quiere con un corazón grande y grande para que nos amemos aún en medio de nuestras diferencias. Yo siento porque siempre hemos dicho que las protestas que sean pacíficas para que la violencia no embargue, porque la violencia, engendra dolor. El llamado de manera personal y ejemplo y el llamado de todos los obispos de la Conferencia Episcopal es eso, que podamos hacer nuestra protesta de una manera cívica, respetando también a los otros, ¿va? ¿Dónde está el derecho de nosotros? Pues también está también el derecho de la otra persona. Así que yo, pues, como pastor, ¿va? Yo decía hoy, pues, porque algunas veces dice que el obispo, un obispo habla así, otro obispo, no, todos los obispos, pues, tenemos un único sentimiento, y el sentimiento de nosotros es colaborar con nuestra aportación en el diálogo.